Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Y nos vamos ya con el arranque del partido. Nos ponemos las pilas. Guerrero. Si puede ser. Atento, acá se puede armar. Qué buena forma de detener este ataque. Iniesta. Messi. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Ahí recupera la pelota en su área. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¿Será que se viene el gol ahora? Avanza firme con el balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Iniesta. Fácil recuperación del balón. Han regalado la posesión. Messi. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Messi. Iniesta. Esto puede terminar en gol. Ahí le llega el apoyo. Enorme la recuperación del balón. Esa pelota se va por el costado y lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Guerrero. ¿Y la pelota a quién le queda? Y ahora es pelota de ellos. Anderson. Regalado el balón. Messi. Hace muy bien su trabajo este portero. Qué lindo que juegan el fútbol, champán. Hay peligro en el pase, ojo. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Ojo con este pase y ahora. Cuidado que puede terminar en gol. Guerrero. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Messi. Y ahora entra por la banda. Cuidado con esto, puede ser. Salió el arquero a cortar ese centro. Hoy, Fernando, si esto sigue así, me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga nada. Me parece que se conforman dos, ¿eh?
Pase bastante peligroso. Ahí se le fue la bocha. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se viene y está acompañado. Iniesta. Gran pase, puede ser. Corta bien esa pelota. Pase mal pateado que se va por la banda. Anderson. Llega cortando bien y recupera. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Guerrero. Fantástica jugada. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Así. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Y sigue con su magia tocando el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Hermosa asistencia y peligro. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Lleva peligro, puede meter el centro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Iniesta. Esto puede terminar en gol. Ahí va la pelota en el área. Preciso el balón atrás. Por ahora se imponen los de atrás. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Guerrero! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Es un genio pasando la pelota. Guerrero. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ganan muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? El balón que sale disparado.
regalado el balón. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Absurda pérdida de pelota. Ojo que se puede venir la contra. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Fácil recuperación del balón. Anderson. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Frustrado, baja el delantero para recuperar la pelota, al menos intentarlo. Guerrero. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota es buena, cuidado. Perdieron la pelota. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como la de este equipo, que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que sale bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. Abre la cancha. Ojo con este pase y ahora Messi. Cuidado que puede terminar en gol. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Benítez. Esta jugada podría terminar en gol. Buena pelota entre líneas, hay chance. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Iniesta. Han regalado la posesión. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran ni saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo... ¡Lo liquida! Viene ahí el arquero para sacar el balón. Se van a tomar su tiempo, pero tienen ganas de otro. Tiro de esquina justo al corazón del área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Buena bocha. Atento. Bien, pero esa pelota sigue en juego. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Esto ya lo... ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Pelota al palo! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Y la jugada que no se concreta. Regalado el balón. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Pase bastante peligroso. Está para el empate. Gran atajada. ¡Gol! ¡Lo que buscaba! ¡Lo empataron! ¿Cuánta cuota de responsabilidad lleva el arquero, Mario? Bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo festejaban. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa y el contrario solamente tuvo que empujar. No creo que tengan más tiempo para poder... Al final, nada los separó.
Ya lo hice. Puse y me dice que no va a entrar, ¿no? Ya solo quedaría cruz. Victoria directa. Pues yo escucho a Alan. Ah, sí me escucha también. ¿Verdad? ¿No piensa entrar o qué? Ya entró. Busquen, busquen. No está hablando. No, que se va, mande bus y MD y que se pase también de DFI, como jugamos la otra vez más bien.
Y el diablo lo está transmitiendo. Puedo pasarles el link. Hola, ¿cómo les va? Reciban un caluroso abrazo. Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Guerrero. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ahí está, lo puede poner adelante. Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Hermosa asistencia y peligro. Esa pelota es buena, cuidado. Gigantesca tajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Benítez. Esto puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. Va atrás el centro y buena atajada maravillosa. Se estiró a todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Guerrero. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Esto puede terminar en gol. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. Llegó, ganó profundidad, Mario, y ahí está, en corto. Es un fenómeno, realmente nunca había visto algo parecido a esto. Esta jugada es para no perdérsela, Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador, porque lo que ha hecho es estupendo. Ok. Ahí voy. Balón interceptado, no han completado la jugada. ¿Será que se viene el gol ahora? Una pelota que le llega muy fácil al arquero. Ojo con este pase y ahora. Tienen la bocha y se van volando. Todo esto termina en nada. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Una jugada de ataque interrumpida. Ahí está, alejando el peligro. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro.
Hay peligro en el pase, ojo. Qué buen balón que metió. Buen corte, justo a tiempo. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Ahí va la pelota en el área. Buena pelota entre líneas, hay chance. Pase bastante peligroso. Benítez. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Benítez. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Avanza firme con el balón. Gran oportunidad para el centro. Buen rechazo, qué buen anticipo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Es un genio pasando la pelota. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Esto puede terminar en gol. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Gran atajada, pero sigue el juego. Esa fue buena. The referee has indicated there is a minimum of 2 minutes of added time. Cuidado que puede terminar en gol. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Corta bien esa pelota. El referee que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Si hacemos una crónica justa de lo que ha sido el partido hasta ahora, tendríamos que hablar solo de un equipo, el más interesado. Se juega en el campo del contrario y justo reflejo también es el marcador que le está dando el premio por ahora de una ventaja que podrían mantener de continuidad. Espérate, vos, verote, que ando en la tienda, hombre. Espérate. ¿Sabes cómo sentía que hubiéramos jugado ayer? Si Gusi hubiera entrado, hubiera jugado ahí y hubiéramos bajado a Seba. Y sacar a Basten y entrar los Jarochos, ¿eh? Y le cae otro gol, el equipo que se siente la canasta más grande.
Sí. No es que está, creo que es la cámara de él que se escucha la tele. O... Yo opino que agarres la cámara y le pongas una bomba. Se va a comprar unas tortugas, dice. Hey, vos de esos de piloto de avión no cuentan. Más alto que podía, güey, casi como un palito. Pero ahí en libra yo no sé cuánto era. Al fin rompió ese micrófono que tenía ahí en la bolsa. No, no ves que tenía un micrófono ahí, güey, en una bolsita el cabrón. Es que te estoy hablando al oído por eso. Me dice el Alex, te escucho muy real, me dice, coma mierda, dije yo. Oh, creo que sí, ayer creo que lo moví cuando usé el otro micrófono. ¿Ya? Espérate. Yo creo que ya va a ser el juego. Que busqué. No, se lo dije a Jarocho. Pues no, que lo dé, pues lo ponga a Perufi. No, es que estoy chequeando eso desde el... Ok, audio, ¿dónde está esa mierda? No, no, no está alto lo de mi micrófono, está normal. Creo que este Alex se limpió los oídos hoy porque me escucha alto. Jarocho, buscambe. Ya le estoy preguntando.
Bueno, para mí está temprano, va, pero. Dice Adán que te va a regalar un par de audífonos, dice, de 50 dólares, dice. Le voy poniendo el nombre mientras. Hollywood FC. Coma mierda. Que con esa pija nombre, hasta yo me trabé, no a Holly, ¿qué? Mandó a JP dárselo. Y luego JP habla, ¿cómo se dice? Dialecto también. Puede entender eso. El Kido, nivel 83. JP manda a los compañeros de Adán. No, mejor Guzzi. Guzzi o Alex. Es porque Sebastián tiene más marca que Guzzi, entonces. Que sube un central entonces. Ah, okay. Ey, no sale nada con ese nombre. Bueno, aquí se hace viento también. Compré una planta, voy yo, de esas hojas medias raras, loco, que son verdecitas.
No sé si esas funciones también. Manden ellos entonces una, el primero. Ya les digo entonces. ¿Y vos qué tipo de planta compraste, Joseph? Puta, loco, la pregunta es seria, bo. Así como está el equipo, me gusta, me gusta, me gusta. No por la planta fea que compraste, no, loco. Millones, no jodas. Ya van a mandar. Ese hijo de puta, lo como cuando estás jugando Pac-Man, loco. Que ya mandaron. Que ya mandaron. JP. No, no hay nada, no están. Hasta a ver a quién puta le están mandando estos cerotes, loco. Ah. Ya estaba hablando con ellos. Y yo le envío todo el nombre de tal y como es. Es que así como el nombre han de estar los cabrones. Bien grifo. Los marijuanos. Gracias.
por mandar otra vez. Han de haber visto la goliza que le pegamos al otro equipo, que han de decir, no, mejor hay que actuar como que les mandamos. Así que ya encontraron el club. Le decía. El Motagua lo invitaron como 5 veces y las 5 veces empatamos y al quinto, no, pues ya penales, no, 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 ya ganaron ellos. Ajá. Sí. Que andaba en una disco porno el güey por no cuidarse. Deja de jugar tanto ya. Ya rato estás jugando, apaga eso ya. Y aquí las mandan, loco. ¿Desde qué hora estás jugando? ¿7? No, da 7. ¿Desde las 7? Mi madre, 7. Solo terminó de comer y agarró el pinche juego. Ya terminamos de comer a las 7. Hasta acabó la Rosa Guadalupe. La misma hora que juega todos los días. Ya te voy a decir desde aquí. ¿Qué digo? Contigo. Si tú que estás grandote no puedes llegar todo abusado. Dale, me pego sueño.
Ya estoy hablando con el admin. ¿Y lo que fue a los demás 10? De gusto lo regaño. Y luego dice que yo soy la que soy grosera. Ok, ya mandaron. Ya le escribí eso y... Esa pelota le pega con fuerza. Pelotazo largo que se va viendo. ¿Me explica cómo regalan una pelota así, por favor? Nace bien, ahí queda la bocha. Guerrero. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Qué buena! Que ya venga los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Ya se quitó. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Ponce. ¡Ah, no! Se le pasó. Se queda la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Interceptando el pase. Y devuelve la bocha. Abre la cancha, quiere que atacar por dentro. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral. Ahí se le fue la bocha. Ya le está viendo, se gana la oportunidad. Hay peligro en el pase, ojo. Como robar un caramelo a un niño. Pase bastante peligroso. Absurda pérdida de pelota. No para.
paran de correr, metiendo fuerte, ganen la pelota de nuevo. Ponce. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cuidado con esto, puede ser. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y la jugada que no se concreta. Más ratito, mamá. Una pelota regalada. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Muy buena entrada, la pelota al costado. Cuidado que puede terminar en gol. Acá puede ser. ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. No consigue robar el balón y será lateral. Benítez. Esa pelota es buena, cuidado. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, todo la mueven. Y así le pega la pelota. Ha estado sensacional el arquero. Hay otro, hay otro. Va la pelota desde el córner a la olla. Y la pelota, Perito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Andas con prisa, nene. Offside. Benítez. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Han regalado la posesión. Ojo con este pase y ahora. Y consigue dejar la marca atrás. Cierra bien el centro. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos
que nadie puede convertir en gol. Pase bastante peligroso. Esto puede terminar en gol. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Córner al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Sin problemas para llegar a esa pelota. Se viene saque de manos. Y ahora entra por la banda. Ganando muy bien esa pelota por la banda. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin valor al rival. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ojo que va pasada. Un centro que termina en nada. Ahí se le fue la bocha. Vaya corriendo solo. Ahí va buscando el costado. Guerrero. ¡Gompo, si puede ser! De aquí más 30 minutos le quedan al partido. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Ahí va, habilitado para definir. Buen balón con ventaja. Guerrero. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Esta fue fácil para el arquero. Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho. Siempre se dice que oportunidades que perdés no van a volver. Es una pena. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahí están buscando el carril exterior. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Que no venga ninguna protesta. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Asegurando el pase. Ahí van los pelotas en el área. Ojo con este pase y ahora llega bien para sofocar el momento. Ahí está, alejando el peligro. Está bien parado para el centro del área. Regalado el balón. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Y la chimpomba va a ser suya. Buena. Guerrero. Buena. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Tiro de esquina justo al fuerte puñetazo del arquero al balón. Gran centro. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Se viene el disparo! ¡Gigantesco este portero! Marito, es impresionante, ¿no? La verdad, esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Acá con este balón. No puede ser, este muchacho lo acaba de dar mejor que desde el contante y de creer. Impresionante lo que ha desperdiciado. Me parece, Fernando, que esto no termina.
se le fue la bocha. En 10 minutos se termina todo. Interceptando el pase. Parecía bueno hasta que llega la defensa. Se apoya en la raya. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. 300 segundos le están quedando el partido y esto sigue tablas. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. El asistente que levanta su bandera y se cae al piso, la ilusión de este equipo. Balón interceptado, le han completado la jugada. Y ahora que quiere meterse por la banda. Pelota que regresa el compañero. Ya tiene compañero cerca. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Con X. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Esto puede terminar en gol. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Ahí va la pelota en el área. Ya lo vieron como tapó la pelota. Y como dice Fernandito, un peluche. Se escucha el final del partido. Es empate. Hay tiempos extra. Salgan, salgan, que yo ya avancé. Put me down. No, put me down. No, ese es el nombre, yo les puse el nombre. Mi carne, ma. Mi carne. Me voy a... Yo me voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Yo ahí les puse el nombre. Ay, ese olor de esas flores me tiene loca, ve. ¿A ti no? No, tú. Huelen bastante. ¿Te imaginas? Entré, vamos a buscar. Bueno, profe, estos son los ejercicios de estiramiento básico y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lagartija. Entonces, ¿qué
que mande ya de una vez. Busque JP, busque. Yo le envié la foto, ahí sí tal cual como se los envié ahí escrito, está. A ver, JP, si los encontró. Ahí va. Vamos a ganar este entonces. La pelota que se escapa por la banda, espantoso el córner. Uy, cuánto nervio se viene el lateral. Decide reventar la pelota.
Se asoma y le reclara. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar la pelota. Esa fue buena. Esa pelota es buena, cuidado. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. Muy buena entrada y la pelota es suya. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Yo no creo que vaya el árbitro este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Vamos acá. Ahí va el toque en corto. Gran centro. Y el centro que va a las manos del arquero. Bien. Ojo con este pase y ahora. Ah, vamos, 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 vamos. La pelota en su área. Tiene la pelota y cuántas conexiones. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Y la chipón va a ser suya. Cuidado con esto, puede ser. Entra bien y la pelota sale disparada. Benítez. Ahí va avanzando con la pelota. ¿Será que se... atento que se viene? Lo sacó. ¡Golazo! Y con esto el partido es de ella. ¿Y qué quiere que hiciera el arquero? Nada. Y ahora está en ventaja. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¿Qué mandamos nosotros? Vamos a asegurar nosotros, Después le dije que los compañeros son nosotros, por favor. Se apoya en la raya. Pase bastante peligroso. Ojito, es una gran bocha. Se les acaba de escapar una posibilidad. San Clerco. Guerrero, al otro lado. Un pase que llega temprano al área. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Ahí se viene, lo va a tener. Aplausos. Y la pelota marito le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Y se quita la marca de encima. No pasa nada, sacan desde el fondo. La deja de la pelota justita al rival. Ah, no, ¿para qué me la quita a mí? Me la quita a mí la pinche máquina. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Guerrero. Gran voz, si puede ser. Toma la pelota en la suelta. Shit. Y tendremos. Pero no, que la pierda. Ah, puta madre, loco. Ok, ok, mira, baby. Ya. Corner que llega a la orilla del área. Bueno, fíjate. Mierda, salió del fuera el lugar. Sí, yo pensé lo mismo, yo no sé cómo me cayó ese puto balón ahí, güey. Buena IP. Para quitarlo.
era para el otro. ¿Por qué te la leí a ti? Gol, gol. Mandado la pelota lejos de su área. Ojo, ojo de centrales. Bien, Busi. Uno que la pida, que se fueron. Se fueron. Con Busi, no con Busi. Bueno. Llegamos a la primera parte, 1-0. Ha llegado el final de la primera parte, Mario. Hay una sensación clara que quien lo... Pero al salto ese. Al ese no lo sacó el internet, se le puso la luz. Tenemos que hacer otro para asegurar. Nah, la crucé mucho, loco. Yo ni esperaba ese puto balón. No sé cómo puta me cayó ahí. Sí, Yo iba entrando para que Alex la pidiera y luego diera el pase ahí. Estaba Perufi ahí en medio también. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Benítez. Nice. Tuyo, Alex. Ah, pinche mierda. Buena. Otra vez. Está bien. Buena. ¡Puta madre, loco! Ok, JP. Baje otro. Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Corner cruzado. Ah, puta madre, sí. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de mano. Bueno, ahí pídelo una vez. Cuidado que puede terminar en gol. A ver, buena. Buena. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. No se relajen. Avanza con la bochatada. Esta puede ser buena. Pase bastante peligroso. Esa pelota es buena, cuidado. Pide la Busi. Bueno. Hijo de puta, no te pasó. No pasa nada en ataque, no hay profundidad. Sí. Ojalá no se le pase ninguna de estas. Ahí con Busi, ve. Uy, buena. Voy. Buena. Tuyo, Perú. Bien, Perú, está bien. Casi. Tuya. Eso dice puta. Tuyo, güey. Buena. Buena, Alex. Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana. ¿Y qué crees que te diga? Estaba muy cerquita. ¿Qué iba a ser el arquero? Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. Bueno, el otro no existe. Dale, vamos por otros. Benítez. Oye, pibe. Ponce. Está bueno ahí, está bueno. Está bien. Han regalado la posesión. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Aguántelo ahí mientras. Pase recuperación del balón.
Ojo que este tiene potencial. Y ya. Está haciendo tiempo. Bien. Bien. Está haciendo tiempo a ver qué. Una pelota regalada. Tuyo Tame. Buena Tame. La pelota que se escapa por el costado. Ahí sale. Dale, dale, vamos por otro. Puede cruzarla. Buena, 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 buena. Uno, uno que vaya ahí. Buena la. Fernando, cuando una se para quitar la lesión, es importantísimo. Buena. Y se va la pelota al saque de arco. Ah, pensé que apoyo, apoyo. Buena, Gusi, buena. Anda y ve, la pelota buena. Te está esperando, ya. Anda y ve. Buena. Lo partió, marica. Toma. No, está bien, está bien, está bien. Buena, buena, buena. Vamos, tuyo. Sí, 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 asegúrelo. Este equipo, penal y expulsión, doble castigo, como lo ameritaba además la jugada. Bien fácil. Penal hace tiempo, muy bien el papel. Tuyo, profe. Tuyo, Josep. Buena, Josep. ¡Ay! Ahí está el árbitro asistente. Buena, Dan, buena. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. De nuevo se apoya en su compañero. Tiene la pelota y cuántas conexiones. Vamos a regresar. El referí que da el tiro libre. No, al centro. Pase bastante peligroso. Buen centro. Nadie para ir a buscar el centro. Uy, ese pase fue con el hombro. Gran pase, puede ser. Siga, siga, Busi, siga. Cuidado que puede terminar en gol. Ay, no te pasó, Busi, puta madre. Está mostrando mucho el paso. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Después le dice que los compañeros son nosotros. Pel Alex. No. Por los costados. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí va la pelota. Bueno, IP. Bien. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahí fue. Buena. La ganas. Ya, atrás, atrás. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Casi pasa. La otra. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Creo que sabíamos cómo quedaba este partido desde el inicio mismo. Hay peligro en el pase, ojo. Buena, Alan. Buena. Buena, Alan. A la madre. Instituto. Ojo con este pase y ahora. Buena, Tame. Bien, Tame. Eso es todo. Aguanten ahí. Le está dando el árbitro el partido. Esto puede terminar en gol. Está superando fácilmente la marca. Bien. Tuya. Cuidado con esto, puede ser. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Cuidado, Tame. Bueno, Tame. Bien, JP. Fuera. Buena. Buena. Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, uno nada más en la cancha. Por cobrarlo a los Panenka.
Mira, 9 al marco, cabrón. Voy, espérame un momentito. Con fíjate que mira, con esos penales lo que hubiera sido unos 5 goles. El mío. Sigue. El di sigue. ¿Sigue transmitiendo el di? Sí. Deja quieto ya el stream porque.